Hola y bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Jia en directo desde Beijing. Comenzamos con los titulares de esta edición. Los nuevos permisos de residencia mejorará el acceso a los servicios públicos en China. Está listo el borrador del acuerdo de la cumbre sobre el cambio climático de París. El canciller turco pide calma a Moscú. Comienza la votación en los primeros comicios abiertos a las mujeres en Arabia Saudí. A partir del año que viene, un reglamento provisional sobre el sistema de permisos de residencia en China garantizará el acceso a los servicios públicos básicos y al mismo tiempo animará a los gobiernos locales a ofrecer un mejor servicio. La normativa fue publicada por orden del primer ministro del país, Li Keqiang. Estos servicios públicos básicos incluyen el acceso a la educación, los servicios de empleo, pasaporte y el registro de automóviles. La regulación hará que estos servicios estén disponibles a un mayor número de ciudadanos y asimismo promoverán la igualdad social. Todas estas modificaciones forman parte de los cambios que se están aplicando en el sistema de registro de domicilio o hukou. Algunas de las principales ciudades del país ya han implementado este nuevo sistema de permisos de residencia. Los negociadores de la cumbre sobre el cambio climático de París, auspiciada por la ONU, ya tienen listo el borrador del acuerdo. Una fuente del gobierno francés ha señalado que se presentará a los ministros a las 10:30 de la mañana hora GMT, las 6:30 de la tarde en Beijing. China se adhiere al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los países emergentes y en desarrollo han pedido a los desarrollados que cumplan sus obligaciones de reducción de emisiones y ayuden a las naciones en desarrollo a hacer frente al cambio climático. La conferencia de París, programada para 2 semanas, se extendió un día más hasta este sábado. Se trata del último intento de los líderes mundiales de lograr un tratado legalmente vinculante sobre reducción de emisiones, después de que en las conversaciones de Copenhague de 2009 no se llegara a un acuerdo. Los representantes de China en la conferencia sobre cambio climático de París han reconocido que las negociaciones se encuentran en un momento crítico, pero confían en que la cumbre concluya exitosamente. La delegación china ha intensificado su comunicación con las partes involucradas y ha urgido a todos los participantes a sumar esfuerzos para consolidar un convenio definitivo. En realidad, todos estamos comprometidos con el mismo objetivo. Pretendemos conseguir un resultado sólido en París, un resultado justo, equitativo, ambicioso y legalmente vinculante. Este es nuestro objetivo. La delegación china, de forma plenamente constructiva, flexible y enérgica, urge a todas las partes a sumar esfuerzos hacia un acuerdo final. Nuestro objetivo es consolidar un convenio. Es algo que debemos hacer en pos del bienestar de todos los pueblos del mundo. Nuestro mecanismo es funcional y en concordancia con él, las partes deben expresar sus posturas. De este modo, alcanzaremos un acuerdo climático integral, equitativo, ambicioso, legalmente vinculante y válido para todas las partes. Y nos vamos ahora hasta la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, donde una intensa nevada que cayó durante más de 40 horas en el norte de la región por fin ha finalizado. En la capital regional, Urumqi, unos 10.000 parrenderos siguen empleando máquinas para quitar la nieve, que ha alcanzado una altura récord de 45 centímetros. Las autoridades locales emitieron anteriormente alertas por el frío y la existencia de carreteras congeladas. La pendisca comenzó el jueves y provocó pronto problemas en el tráfico. Además, forzó al cierre de las escuelas. A mediodía del viernes se cancelaron, retrasaron o cambiaron de ruta alrededor de 4 docenas de vuelos del Aeropuerto Internacional de Urumqi. Las pistas de aterrizaje se cerraron 2 veces para quitar el hielo y la nieve.
Hablamos sobre las cifras de crédito en China, publicados el viernes por el Banco Central del país asiático. De acuerdo con los datos oficiales, las entidades bancarias chinas emitieron 709 mil millones de yuanes en nuevos créditos en noviembre, un monto moderadamente superior al pronosticado. El referente M2, que mide la oferta monetaria de efectivo y depósitos en circulación, ascendió hasta los 137,4 billones de yuanes a finales de noviembre. Esto supuso un aumento interanual del 13,7% y superó la expectativa, que lo situaba en 13,4 puntos porcentuales. Por otra parte, el financiamiento social total, una medida de fondos que firmas no financieras y hogares obtienen del sistema financiero, alcanzó los 1,02 billones de yuanes, cifra que duplica la lectura de octubre. Entre tanto, los préstamos pendientes se situaron en 94 billones de yuanes, con un incremento del 14,9%, pero por debajo de la expectativa. Los analistas atribuyen el ascenso del M2 a los ahorros corporativos y a la flexibilidad de la política monetaria. La emisión de nuevos créditos superó las estimaciones, pero el estado de la estructura de las deudas corporativas continúa agravándose frente al creciente número de préstamos a corto y mediano plazo. También hay quien advierte que la inminente subida de los tipos de interés de la Fed podría detonar una salida de capital y que el Banco Central Chino adoptaría medidas para garantizar la liquidez, entre ellas operaciones de mercado abierto y recortes del coeficiente de reserva obligatoria. CCTV en español. La depreciación de la moneda china continuó acentuándose el viernes y alcanzó nuevos mínimos en su real y en el mercado de divisas al contado. El Banco Central de China estableció la tasa de paridad central del yuan en 6,3458 por dólar, lo que supone un descenso del 0,2% con respecto a la anterior cotización y su nivel más bajo en 4 años. En el mercado de divisas al contado, el yuan registró un descenso semanal del 0,8% y se situó en 6,4552 por dólar, el mayor retroceso semanal desde la depreciación de agosto. Los analistas atribuyen esta tendencia a la ralentización de la economía china y a la posible subida de los tipos de interés de la Fed, pero señalan que el mercado no debería ser tan pesimista respecto a la moneda china. Esto se debe a que otras grandes divisas, tales como la libra esterlina, el yen japonés y el euro, han sufrido importantes depreciaciones frente al dólar desde el mes pasado. CCTV en español. China y Europa se encuentran estudiando los beneficios de la creación de una conexión energética para la demanda global de electricidad. Berlín acoge un encuentro entre expertos y representantes de la industria para valorar las oportunidades que podría suponer esta cooperación. Durante la cita que dio comienzo el pasado jueves, más de 20 representantes y expertos de la industria compartieron sus valoraciones sobre la construcción conjunta del denominado Internet de la Energía. El debate se centró en temas como la transmisión energética, la manufactura de equipos y las energías renovables. Nuestro objetivo común es deshacernos eventualmente del suministro de combustibles fósiles y hacer nuestro mejor esfuerzo para frenar las emisiones de carbono. Los combustibles fósiles no son ilimitados, un día se terminarán, por lo que necesitamos energías renovables. El mundo obtendrá mayores beneficios mientras más pronto encontremos soluciones alternativas. Europa, especialmente Alemania, dispone de avanzadas tecnologías que suponen ventajas únicas en la manufactura de equipos eléctricos. Confiamos en sacar provecho de los recursos europeos para el desarrollo de nuevos equipos y así allanar el camino para las conexiones en el futuro. Los analistas consideran que la conexión energética podría contribuir a satisfacer la demanda de electricidad, a la par de hacer frente a la contaminación medioambiental, y señalan que la propuesta energética beneficiaría a ambas partes. Alemania cuenta con avanzadas industrias manufactureras, pero el concepto de una red energética global tiene estándares muy elevados. Por esto mismo, Alemania se ha mostrado dispuesta a participar en este concepto y está determinada a tomar parte en los esfuerzos de construcción. Creo que una red energética global serviría para optimizar el desarrollo de energías renovables y ofrecería una solución factible para el consumo de energía a nivel mundial. En un discurso pronunciado en la sede de la ONU, el presidente chino Xi Jinping propuso el establecimiento de una red energética para satisfacer la demanda global de energía mediante alternativas ecológicas. Los expertos consideran que la iniciativa brindaría acceso a la energía de manera eficiente y barata y daría paso a la creación de nuevos motores para el crecimiento económico. La estrategia podría contribuir a satisfacer la demanda energética y propiciaría la modernización de la economía hacia un modelo más sostenible. CCTV en español.
La primera película chino-cubana, Amor en la Habana, comenzará a rodarse en Cuba en febrero del año que viene. El equipo de rodaje lo ha confirmado en la Embajada de Cuba en China. Este filme se estrenará a nivel mundial. A la rueda de prensa celebrada en la Embajada de Cuba en China, asistieron el embajador cubano Alberto Blanco Silva, el equipo de producción de la película, así como muchos viejos amigos de Cuba. Tras presentar el guión, los personajes y las características peculiares, se anunció el lanzamiento de rodaje de esta película. Es el primer largometraje que presenta todos los detalles de La Habana después de sus 500 años de existencia, una famosa ciudad por su paisaje pintoresco y su patrimonio mundial. Las tomas también serán aéreas y submarinas y supondrán nuevos intentos en la cinematografía china y cubana. El idioma es una dificultad durante todo el proceso. Ocurrieron hechos interesantes por malentendidos del idioma. Metimos estos chistes en la película. Es una película de amor, pero también es una comedia ligera. Se mezclarán el sol, la juventud, el baile y el humor. Amor en La Habana se trata de una historia de amor entre Chen Yi, un estudiante chino, y María, una joven cubana. El joven actor chino que realizará el papel protagonista tiene muchas ganas de conocer el país caribeño. Cuba es un país bello con mucha pasión, me encanta. Tiene el mar Caribe. Es un país que todavía no se ha explorado del todo. Tengo muchas expectativas de ir allí a rodar. También espero tener química con la actriz cubana. Además, la película cuenta con una gran diversidad de elementos cubanos. Cabe destacar la música y la danza típica de Cuba, la salsa. Invitaron a muchos músicos y bailarines profesionales de los dos países para participar en la producción, con motivo de mostrar el encanto artístico de Cuba. Según el productor de la película, Amor en La Habana se estrenará entre agosto y octubre de 2016. El guión está basado en un cuento real y tiene un significado especial. El rodaje comenzará en La Habana el 8 de febrero, o sea, el primer día del año de 2016, según el calendario lunar chino. El rodaje durará 50 días y luego se realizarán labores de edición y postproducción. Durante el rodaje se lanzará la actividad turística, en la que se recomendará a los turistas escenas de rodaje de la película. Con la apertura de la ruta aérea de vuelo directo de China a Cuba el 27 de diciembre, se facilitará más el turismo a Cuba para los chinos. Este año se celebra el aniversario 55 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Cuba. Y el año 2016 será dedicado a la cultura china-américa latina. La película Amor en La Habana se estrenará en honor a estos momentos históricos. GPB, CCTV en español, Beijing. Cerramos aquí este bloque informativo. A continuación repasamos otros titulares de la jornada. El canciller turco pide calma a Moscú. Comienza la votación en los primeros comicios abiertos a las mujeres en Arabia Saudí. Muchos analistas creen que Turquía está en la lista negra de Rusia. El canciller turco Mevlüt Cavusoglu ha pedido calma a Moscú en la crisis por el derribo del avión y ha recordado que la paciencia de Ankara no es ilimitada. El viernes, Cavusoglu dijo en una entrevista en la televisión NTV que el Su-24 había violado repetidamente el espacio aéreo turco, algo que Moscú niega. Según Cavusoglu, la falta de respuesta de Turquía no se debe ni al miedo ni al sentimiento de culpa. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, ha pedido a su canciller que presente una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la presencia de fuerzas turcas en el país. Bagdad ha exigido a Ankara la retirada inmediata de sus soldados. Enviar fuerzas armadas turcas sin el permiso del gobierno iraquí no es ayuda contra el terrorismo, sino una violación flagrante de la soberanía de Irak. No hay ningún otro ejército en territorio iraquí sin permiso, solo el turco. Y cualquier otra cosa que se diga es una pura invención.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el viernes que no se plegará a las exigencias de Irak y que las tropas que rodean Mosul, controlada por Estado Islámico, se quedarán donde están. El despliegue de tropas ha envenenado las relaciones entre Bagdad y Ankara, que alega que la iniciativa es parte de la misión internacional para entrenar a tropas iraquíes en la lucha contra los extremistas. CCTV en español. El primer ministro japonés Shinzo Abe ya ha iniciado su visita de 3 días a la India. El viernes, el premier japonés animó a los empresarios indios a invertir en Japón ahora que su economía está recuperándose. Abe se reunirá con su homólogo indio Narendra Modi y promoverá la venta de ferrovías de alta velocidad y proyectos nucleares a la nación surasiática. Japón lleva tiempo intentando exportar sus trenes de alta velocidad al país y se espera que la visita de Abe ayude a acelerar las largas negociaciones sobre la cooperación nuclear. El año pasado, estas entraron en la última fase gracias a una reunión entre los cancilleres adjuntos de ambos países en Nueva Delhi, según los medios japoneses. Asimismo, ambas naciones seguramente llegarán a un acuerdo durante la visita de Abe para proteger su información militar y allanar el camino para la eventual venta de armas japonesas a la India, como hidroaviones. En Arabia Saudí ya ha comenzado la votación en los primeros comicios del país abiertos a las votantes y candidatas femeninas. Se trata de un paso tentativo del país hacia la relajación de las restricciones sobre las mujeres. Hombres y mujeres votan por separado, siguiendo la estricta segregación por género existente en el reino. Más de 900 mujeres se han presentado como candidatas para participar en los consejos municipales. Las únicas cámaras del país elegidas por el pueblo. Esas 900 mujeres compiten con casi 6.000 hombres por los escaños en cerca de 280 consejos. Dichos consejos se limitan a regir en asuntos locales como la responsabilidad de las calles, jardines públicos y recogida de basura. Arabia Saudí es el último país en el que solo pueden votar hombres. Así terminamos nuestro bloque de información internacional. Hacemos una pausa y a la vuelta aportamos la actualidad deportiva de la jornada. Ya de vuelta, es tiempo de repasar la actualidad deportiva. Hoy lo hacemos de la mano de Javier Ibáñez. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Joya. ¿Y qué tenemos hoy? Pues sí, tenemos que seguir hablando de fútbol, ya que se continúa disputando ese mundialito de clubes en Japón. Hablaremos también de la Liga China de Baloncesto, que sumó una nueva jornada y una nueva victoria para los Beijing Ducks. Y repasaremos la actualidad del deporte después de los titulares. Los Ducks suman otra victoria tras imponerse a Beijing por 107-102 en la CBA. El jugador de bádminton Chen Long se impone a Jan Ostergaard en Dubái. El comité organizador de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 presenta la antorcha de la justa paralímpica. Comenzamos este tramo deportivo con el baloncesto profesional de China, donde el viernes los campeones defensores de la capital recibieron a la escuadra de Beijing y casi se llevan una sorpresa, pero reaccionaron a tiempo para conseguir una victoria con diferencia de 5 unidades. Por su parte, los Southern Tigers doblegaron al conjunto de Jiangsu por 114-111. Chan Jinpeng, uno de los jugadores clave en la victoria de los capitalinos el pasado miércoles frente al Guangdong, esta vez entró en la cancha y terminó con 15 puntos y 3 asistencias. Randolph Morris lideró a los de casa con un doble-doble de 37 puntos y 12 rebotes, mientras que Stephen Marbury contribuyó con 21 tantos y 9 asistencias. Por el Beijing, Esteban Batista lideró a los Fly Dragons con un máximo de partido de 39 unidades y 13 rebotes. Maddy Cambrani, quien encestó 15 triples sin fallo alguno durante la primera mitad, agregó 32 puntos y 5 asistencias.
De esta forma, el Beijing terminó con la racha de 3 victorias consecutivas del Pekín. Marcador final 107-102 a favor de los Ducks. En otro de los encuentros de la noche se enfrentaron las escuadras de Jiangsu y Guangdong. Los 27 puntos de Hu Xuefen no pudieron salvar al Jiangsu Dragons frente al conjunto sureño al mando de Yi Jianlian. Xu tuvo un 100% de efectividad en triples y en tiros libres. Sin embargo, Yi Jianlian logró un máximo de partido de 43 unidades para evitar la racha de reveses. Marshawn Brooks anotó 28 por los Dragons, mientras que Greg Oden agregó 18 puntos y 12 rebotes. Will Bynum y Ike Diogu, por su parte, combinaron 43 tantos para los Southern Tigers. Marcador final, Jiangsu 111, Guangdong 114. Tras el final de esta jornada 16, los Flying Tigers aún conservan la cima de la tabla de clasificación, pese al revés sufrido frente a Jiangsu Tongxi. Veamos cómo quedan ubicados el resto de los conjuntos. Los Guangxia Lions se mantienen escoltando al Xinjiang con igual número de victorias y derrotas. La escuadra sureña de Yi Jianlian ocupa el tercer escaño con balance de 13 triunfos y 3 reveses. Mientras que el quinteto de Sichuan sigue imparable esta temporada y ya ha desplazado a los vigentes subcampeones de Liaoning hasta el quinto puesto. Por su parte, Zhejiang pasó a la sexta plaza anteriormente ocupada por el Shandong, ahora en el octavo sitio, tras ser desplazados también por los actuales campeones de esta competición, Beijing Ducks. Cambiamos de deporte y nos vamos hasta Dubái. El jugador de bádminton Chen Long consiguió este viernes la victoria frente al número 2 del mundo Jan Østergaard Jørgensen. Este era el último partido de la fase de grupos de esta competición. El viernes se vieron las caras en las Super Series Finals de Dubái el número 1 del mundo Chen Long y Jan Østergaard Jørgensen. Ambos habían conseguido ya el paso a semifinales después de vencer en los dos encuentros previos del grupo A. El vigente campeón Long venció al poseedor del título europeo en 2 sets por 21-14, 21-17 en los 41 minutos de juego. En el grupo B de individuales masculinos, Chou Tianchang se enfrentó a Kidan Bisikart. Fue un partido de trámite y es que ambos venían de perder los dos partidos previos. Chou terminó su estancia en Dubái con una victoria sobre Sikart en 2 sets, 21-17, 21-13. En el cuadro femenino, la campeona del mundo, Carolina Marín, perdió frente a la japonesa Nozomi Okuhara por 9-21, 15-21, un resultado que le podría haber costado la eliminación si no fuera por el desenlace del resto de los encuentros. Shaina Negual, que perdió ante la actual campeona, Tai Chuying, necesitaba una victoria para sacar a Marín de la competición, algo que no logró finalmente. En los dobles masculinos, Matthias Bo y Carsten Mogensen de Dinamarca se impusieron a los chinos Chai Piao y Hong Wei en dos ajustados sets por 21-18 y 21-19. Los daneses se colocan así como líderes del grupo B. En el dobles femenino, las indonesias Nija Krishinda Nasewari y Greisa Poli siguieron adelante con su buena racha y vencieron en dos sets consecutivos a Cristina Pedersen y Camila Ritter-Jul. CCTV en español. Y de Dubái nos vamos hasta Brasil. El comité organizador de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 ha presentado la antorcha de la cita deportiva en esta misma ciudad. La antorcha incorpora un diseño que celebra la diversidad y los valores de los atletas paralímpicos, la afición y los portadores. En la base de la antorcha están inscritos en portugués, en inglés y en lenguaje braille los 4 valores paralímpicos: coraje, determinación, inspiración e igualdad, además de la leyenda relevo de la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El resto del diseño es parecido al de la antorcha olímpica, con sinuosas curvas que representan los paisajes montañosos y las olas del mar de Río de Janeiro. El evento contó con la participación del alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien admitió que la urbe aún no se ha adaptado de forma óptima para las personas con discapacidades. El relevo de la antorcha paralímpica tendrá lugar del 6 al 7 de septiembre en 6 ciudades de 5 regiones brasileñas y la justa se celebrará entre el 7 y el 18 del mismo mes, después del cierre de los Juegos Olímpicos. CCTV en español. Y lo adelantábamos, hablamos de fútbol. El Quanzhou Evergrande se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka, donde se entrena de cara al partido de cuartos de final del Mundial de Clubes que disputará con el equipo mexicano de las Águilas de América.
La escuadra del Guangzhou Evergrande realizó el viernes un entrenamiento en el estadio de Kincho, en Osaka, en preparación del duelo que protagonizará con las Águilas de América. Se espera que Robinho, el exjugador del Manchester City, tome parte en el encuentro, pese a su ausencia en la Liga de Campeones de Asia. El conjunto de Luis Felipe Scolari llega a Japón con la esperanza de repetir los éxitos de su entrenador cuando estaba al frente de la selección brasileña, que conquistó el título mundialista en ese país en 2002. Esta será la segunda aparición del Guangzhou Evergrande en el Mundial de Clubes, tras su debut en la edición de 2013, en la que finalizó en cuarto lugar. El duelo entre ambas alineaciones tendrá lugar el 13 de diciembre en el Estadio Nagai, y el ganador se batirá con el Barcelona de España. CCTV en español. Y precisamente el Barcelona se prepara para su próximo enfrentamiento liguero frente al Deportivo de La Coruña, el último antes de partir para Japón a jugar este Mundial de Clubes. El liderato del Barça sobre el Atlético de Madrid ha quedado reducido a 2 puntos la semana pasada, tras el tropezón de los azulgrana ante el Valencia. El Barcelona intentará volver esta noche a la senda del triunfo tras 2 empates, uno en Liga contra el Valencia y otro en Champions contra el Bayer Leverkusen. Los catalanes viajarán tras el encuentro a Japón, donde el 17 de diciembre juegan las semifinales del Mundial de Clubes. El Barça no podrá contar con Neymar por segundo partido consecutivo. El brasileño se lesionó la ingle durante un entrenamiento. Será una baja sensible. Ha marcado 16 goles en todas las competiciones, solo por detrás de Luis Suárez. Sí que estará Messi, que parece definitivamente recuperado tras unas semanas de baja. El argentino marcó el único tanto de los azulgrana contra el Leverkusen. CCTV en español. Y acudimos ahora a nuestra cita casi diaria con el caso de la FIFA. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha rechazado este viernes el recurso de Michel Platini contra su suspensión de 90 días, una decisión que se ha tomado por unanimidad. Los 3 jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo fueron unánimes. La suspensión de 90 días no causa un daño irreparable a Platini. El presidente de la UEFA esperaba asistir al sorteo de la Eurocopa 2016, que se celebra hoy en París, y reanudar su campaña para la presidencia de la FIFA el 26 de febrero. Además, tendrá que pasar un examen de integridad en la FIFA antes de validar su candidatura. Su asistencia al sorteo también la hemos considerado, pero no era argumento suficiente para cambiar la decisión del panel. El panel cree que para concurrir a las elecciones presidenciales, Platini tiene que ir antes al Comité Electoral de la FIFA a validar su candidatura. Es poco probable, según el panel, que se le otorgue esa validación antes de una decisión final del Comité Ético. El TAS ha pedido al Comité de Ética de la FIFA que emita una sentencia rápidamente. La sentencia, de hecho, se espera para dentro de unos días. El caso gira en torno a la aprobación de un pago de $2 millones por parte del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, a Platini en 2011. Ambos niegan la existencia de irregularidades, pero reconocen que solo hubo un acuerdo verbal, que alegan que es válido de acuerdo con las leyes suizas. El momento del pago, 3 meses después de las elecciones en la FIFA que ganó Blatter, también ha levantado sospechas. Los dos hacen frente a sanciones por violaciones del código de la FIFA, incluyendo soborno, conflicto de interés y falsedad documental. CCTV en español. Con este nuevo capítulo en la historia de la FIFA terminamos este espacio de información deportiva. Joya, como siempre, mañana 1 de la tarde volveremos con más. Gracias, Javier, por sus informaciones deportivas. Con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.